La crisis del coronavirus llega a un nuevo día. El matutino de Telemundo amaneció este lunes sin dos de sus conductores principales en el estudio, Adamari López y Chiqui Baby, quienes se encuentran en cuarentena en sus casas como medida de prevención. Si todo sale según lo esperado y el test del coronavirus al que tuvo que someterse días atrás Adamari da negativo, la carismática presentadora puertorriqueña podrá estar de vuelta en el programa mañana mismo. No así, Chiqui Baby, a quien le espera por delante un periodo de aislamiento mayor, al menos hasta la próxima semana, ya que la conductora mexicana se encontraba de vacaciones en Europa, epicentro de la pandemia. La presentadora regresó de sus vacaciones el pasado martes, por lo que como medida de prevención tendrá que permanecer aislada en su hogar durante 14 días, a pesar de que afortunadamente no presenta ningún síntoma ni se encuentra enferma. "Yo me encuentro muy bien, sin ningún síntoma, tomando todas las debidas precauciones", informó este lunes Chiqui Baby desde su casa en el matutino de Telemundo. La conductora explicó en el programa vía Skype que la decisión de aislarse y no ir a trabajar la tomó en conjunto con la empresa para extremar las precauciones. "Esta fue una decisión mutua entre la empresa y yo de tomar esta cuarentena, de tomarme estos días de aislamiento como medida preventiva para todos mis compañeros", dio a conocer. "Pero por supuesto, no ha sido fácil. Ustedes saben que siempre me gusta estar del tingo y al tango, y pues también extrañándolos mucho", agregó Chiqui Baby.